Rivas es el principal departamento del país que más se destaca en la producción de plátanos, pero el año 2020 no fue tan satisfactorio para los productores del municipio de Potosí, Buenos Aires y demás zonas de producción debido a los huracanes Iota y Eta que provocaron estragos en sus plantaciones y en la cosecha, haciendo que de manera directa bajara su precio. Anteriormente la unidad de plátano se vendía a 4 córdobas, este año fue comercializado a tan solo un córdoba y máximo a 2 córdobas. La misma situación ocurrió con las plantaciones de papaya, quienes debido al exceso de agua que generaron ambos huracanes debilitaron a gran escala las plantaciones. Parte de la papaya, no me preguntaste, ahí sí perdimos como el ingreso como de unos 12 mil dólares. Se me perdieron casi 1.600 palos de papaya. Igual no hubo comercio. La papaya, como hay un hongo que le llaman botrytis, que eso era irreversible. O sea, pues, yo me movía a las 6, 7 de la mañana y el yota 4, 5 días y era algo, o sea, algo que yo nunca más había visto, según mi registro. Es una segunda oportunidad. Yo tuve la oportunidad de ver el huracán Mitch. El huracán Mitch dio, en esos 3 días, dio 430 milímetros, si no me equivoco. Y el Iota, según el registro que tengo aquí, tal vez puede observar aquí Steven de la parte del casi del 2 de noviembre, del 2 de noviembre hasta el 26. Se registraron 602 milímetros. Los productores aseguran que están buscando la manera de recuperar el precio y la calidad de la fruta con la renovación de sus plantaciones. Algunos productores no sufrieron daños en sus plantaciones, pero sí en el precio del mercado. Eso estaba como mínimo a 3.80, 3.90. Estábamos vendiendo. Pero ya a partir de que nos afectaron los dos huracanes, el Iota y el Eta, vino y el precio se vino por el suelo de viaje. A tal punto de decirte que por unidad estuvimos vendiendo hasta 2.10, 2 córdobas mínimo. Bueno, las expectativas es, como dicen, no bajar la guardia. Siempre buscar cómo volver a sembrar para salir adelante y subsistir. Además que se disminuyó el precio en el mercado, también, como dicen, disminuyó la parte de la calidad, porque todo el plátano, como dicen, quedó destruido por la enfermedad que llamamos higatoca, por los vientos y por la volcadura. ¿Cuánto más o menos estuvo Ya valorado? sí se pudieron dejar de percibir unos 8 mil dólares. Hablando en dólares, pues, porque nosotros, como dicen, todos nuestros insumos y todas nuestras preparaciones de suelo es a base de dólares. Pero vendemos, desgraciadamente, vendemos, como dicen, en Córdoba. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales.